Nos satisface ver entonces en estas pistas la base de la producción ganadera de Argentina y de las posibilidades que tiene la Argentina, porque esto que decía de que va progresando casi momento a momento es lo que nos da el sustento de que vamos a poder hacer frente a esta demanda que vemos que puede ser realmente muy importante de carnes, tanto a nivel local, que ya tenemos un consumo muy consolidado, pero fundamentalmente este crecimiento que viene de la mano de las exportaciones, ¿no? Exportaciones que se están trabajando bien, con bueno, un tema que es trabajoso, porque Argentina estuvo muchos años de espaldas al mundo, y bueno, hoy hay una línea de gobierno que la está llevando de nuevo a la Argentina a su lugar, gracias a Dios. Nos reconocen todavía como proveedores de carnes de calidad, digamos, y son buscadas nuestras carnes, entonces eso nos da un hándicap adicional para poder, de alguna manera, tener esa certeza que volviendo con condiciones al mundo, que tengamos precios competitivos, vamos a poder entrar nuevamente en los mercados, pero por supuesto hay que trabajar, que es lo que se está haciendo, en sanidad y bueno, y en aranceles con muchos otros mercados que pueden pagar mejor, y creo a eso tenemos que apuntarle. Pero la base entonces de esta producción que va hacia la exportación está acá. Pero a su vez, digamos, tiene que también estar en competencia con muchos otros países que bueno, que tienen también interés de estar en esos mercados y que tienen a veces también un adicional porque han trabajado antes en los mercados, tienen aranceles más bajos o han trabajado distinto, digamos, en sus costos. Uno ve un Paraguay que realmente tiene un sector con una imposición, un sector agropecuario con una imposición mucho más baja que la Argentina, tienen impuestos mucho más baratos, o bueno, se pueden hacer mil comparaciones con incluso grandes potencias del mundo que realmente tienen impuestos más baratos. Entonces, en ese sentido, claramente siempre hay que trabajar en esto de la competitividad interna, que uno de los aspectos es, como bien decía recién, la parte impositiva, también este tema cambiario, que de alguna manera, bueno, hoy se ha acomodado un poco más, pero que es uno de los componentes de la competitividad, la parte de la logística, la parte de tantos pasamanos, la parte de la competencia desleal, que también complica, digamos, las cadenas comerciales. O sea, hay un montón de aspectos que son los que se abordan de alguna manera también en esta mesa de competitividad de la cadena de la carne, bueno, donde está el presidente muy atento ahí, tratando de colaborar para que digamos, vayamos solucionando los puntos así más acuciantes de que afectan a esta competitividad.